que habita en la serranía. Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Qué tal su día? ¿Qué tal su tarde? Nosotros, como siempre, trabajando, acá dándole duro a la chamba, como ya es nuestra costumbre, ¿verdad? Soy el Lucas, que nos saluda. Les mando un saludo cordial a todos, cada uno de ustedes, sin excepción de nadie, el que me faltó también. Ahí andamos al pendiente de todos. Hoy nos tocó hacer la encomienda acá por el estado de Tlaxcala. Vamos entrándole a lo que es la población de Apizaco. Son las 12:30 de la tarde, hoy viernes. Es una encomienda fuera de la ciudad. Es una encomienda para todo el día. Esperamos terminar rápido y dar la vuelta en la población. El tráfico no es como en la ciudad, pero también hay que sentir el tráfico aquí entrándole a la población. Aquellos van como el Lucas, nada más paseando, siguen trabajando, pero se dan una vuelta. O no, como él. Ya se nos va a meter este urbanero. Y miren su manera hasta dónde. Me pasó con Vivo Carril. Por cierto, tengo y estoy haciendo un video de todas esas malas maniobras que realizan los peatones y los choferes. En cuanto esté, se los publico. Se va a llamar Peatones, Choferes y sus malas maniobras. Ahí para que estén al pendiente y chequen todos los errores que podemos llegar a hacer, tanto a los peatones como a los choferes. Ahí nos estamos al pendiente. Si pongamos más atención cada vez que salgamos a la calle, que no andamos solos. Hay un mundo de gente que nos rodea y hay que cuidarnos de todos, ya lo saben. Tengo mi lista de saludos, pero no la traigo. Ahí les debo los saludos. Me acuerdo de unos cuantos, pero para qué hacer menos a los demás si todos son igual. Todos andan al pendiente de Lucas. Miren nada más esa construcción, está padre. Está muy bonita. No sé si sea un negocio o sea una casa, pero está padre. Vamos a hacer la encomienda allá en la terminal, en la vieja terminal del ferrocarril, por allá muy próximos a ese lugar, aquí en la población de Apizaco, en el estado de Tlaxcala. Pues nada más, reportándome con todos ustedes, seguirles diciendo que ahí andamos todavía dándole guerra a la chamba y al YouTube. Ya ve que se pone medio pesadito y pues no nos dejamos, ahí andamos dándole guerra. Soy el Lucas, directo a la encomienda, al trabajo. Les mando saluditos a todos y cada uno de ustedes, sin excepción de nadie, ya lo saben. Ahí quedamos pendientes. Ahí, si les gustó, denle un like, compartan, para que sigamos publicando más videos. Ahí quedamos al pendiente de todos. Les mando un saludote. Bye bye. Si es que me quieren matar, ¿quién dijo miedo, muchacho? Si para morir no sirve.